mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo el capítulo 5 de Quiéreme Siempre, lo que es lo mismo, Jacob Severson, serie protagonizada por Keran Bursin y Hassanur Sankantutan. Y es que cómo estoy disfrutando la serie, por fin, sin subtítulos. Y es que aquí voy a ir comentando los mejores momentos de cada capítulo. Y si os gustan los spoilers, tenéis la serie al completo, Jacob Severson, comentada también en el canal. Bueno, ¿cómo es este momento donde la mala de Fusun es despedida por Hades? Es que este es un momentazo, y es que Fusun es mala, no, malísima. Ella que se piensa que Hades se ha hecho con el despacho, no, no, chica, que te ha despedido. Y es que Hades está dispuesto a cambiarlo todo. Empezando por las horas de trabajo, los días de trabajo y la forma de vestir. Y es que aparece con esta percha enfundado en un traje que le sienta. ¿Cómo le sienta ese traje, chicas? Si es que entre la camisa azul y ahora verlo con este traje, esto no nos deja indiferentes. Las cosas como son. Un momentazo cuando se quita el traje y se queda pues así, con esta camiseta, muy Keran, todo hay que decirlo. Le sienta, bueno. Hades viene a romper, a cambiarlo todo, a que cada uno vista como quiera, que trabaja en una empresa de moda. Imaginaros lo que sería tener un jefe como Hades. Vamos, si es que iría con una cara de felicidad al trabajo todos los días. Lo sé yo y lo sabes tú. ¿Quién no quiere a Hades de jefe? Otro momentazo es cuando Hades firma los papeles de la custodia, como que entra al juego de su padre y le dan el librito con todas las normas. ¿Cómo se pone Hades de cabreado, que dice que va a tirar todo lo que hay en la casa y que la va a reformar? Pobres niños. Y bueno, Leila, claro, sale en defensa de los niños. Otro momentazo es cuando Leila le dice a Hades que se larga, que no soporta lo egoísta que es, que no lo comprende, que cómo se pudo apiadar de ella y trata así a sus hermanos y dice que me voy, que yo no aguanto más. ¿Cómo sale Hades a pedirle que no se marche? No reconoce que es que ya Leila se ha colado en su corazón. Leila ya está dentro de su corazón, para mí es más que obvio. Y claro, la excusa son los niños, pero él no quiere que se vaya Leila. A Leila ya la han descubierto, la han pillado cuando habla con Merien, su amiga. Y este es Onur, que ya os adelanto que Onur es que está prendado de Leila. Y claro, quiere escapar con ella y que el otro no les haga daño. Que el jefe quiere estafar a Hades. Bueno, también aparece en escena, en este capítulo, Migue, que es amiga de Hades. Bueno, no sé si hacer spoiler o no. Uno chiquitito. ¿Quién no se va a enamorar de Hades? Pues Migue también. Ya os lo digo yo. En este capítulo, Leila también se va a enterar que Hades da becas para que las chicas estudien. Ella se piensa que lo adoran porque es guapo y ellas lo sacan de su error y dice que no, que ellas estudian gracias a Hades y esta lleva el nombre, esta escuela, este edificio lleva ese en memoria de la madre de Hades. En este episodio le ofrece Hades a Migue que trabaje con él, que así saquen juntos la empresa adelante. Bueno, chicas, que mañana volvemos a tener capítulo nuevo de Quiéreme Siempre, junto a Keran Bursin y Hassanur Sankantutan. ¡Cómo lo estoy disfrutando! De verdad, las tramas, cómo actúan, el no tener que estar leyendo los subtítulos y poder apreciar mejor las escenas.
Y es que si en turco los capítulos se me hacían cortos, más cortos se me están haciendo ahora que no tengo que estar pendiente a los subtítulos. Es una serie amena, ligera, que no te quedas ahí, no hay momentos que se te hagan pesados. Se me olvidaba el momento cómico del capítulo, es cuando tienen que sentarse siempre a la mesa, cenar, comer juntos y tienen que hacerles fotos para mandárselas al abogado. Es que esto es un show, no me digáis que no. Poco a poco la trama, chicas, va avanzando. La novela a mí me fascina, la encuentro muy entretenida, muy familiar, alegre. Hemos conocido a Hassanur, un gran descubrimiento, que por cierto Hassanur tiene serie nueva. Dejadme en comentarios si queréis información sobre la nueva serie de Hassanur, Sankantután. Dejadme en comentarios cuál ha sido vuestro momento favorito de este capítulo de Quiéreme Siempre de Jacob Severson. Si creéis que me he dejado en el tintero algún momentazo, también me lo podéis escribir. Os estaré leyendo cada vez que encuentre un ratito. Y es que, como sabéis, Kerem Bursin tiene proyectos nuevos y tenéis los vídeos informativos de estos proyectos en el canal, por si os interesa echarles un vistazo. Recuerdo nuevamente las normas del canal. No se permiten faltas de respeto. Creo que todos somos adultos y debemos de tener un mínimo de comportamiento. Todo aquel comentario que vea inadecuado será borrado y bloqueado. Bueno, chicas, que mañana tenemos cita con Quiéreme Siempre, con Kerem Bursin y Hassanur Sankantután. Feliz comienzo de semana. Chao, chao.